Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Mu Legend. Yo hoy os voy a traer el... Bueno, no, la biblioteca de Lupa. Bueno, os voy a explicar, vamos a abrir el inventario. Vamos a ordenar un poquito aquí el inventario, que hemos estado haciendo unas pruebas. Bueno, y tengo varias entradas. Bueno, esta que veis aquí, como veis, es color verde. Si clicáis encima de ella, os abriría el nivel de dificultad en 3. Esta, que sería el azul oscuro, si la abrís sería el nivel 4. Y después esta, que es azul clarito, os abriría el 5. Vamos a hacer aquí con mis colegas, voy a hacer con los colegas, voy a hacer una de nivel 5. Así que para que la veáis, y vamos a ir comentándolo un poquito y bueno, hablando un poquito de ella. Vamos para adentro. Ahí empezamos. Esta va a ser un poquito complicada. Venimos de hacer una de color gris, que es de nivel 1. Y venimos a hacer una de nivel 3 y pareció bastante fácil. Los bosses fueron bastante fácil y cayeron bastante bien. Vamos a ver esta de nivel 5, a ver cómo se nos da. Bueno, por ahora, como veis, violeada. Vale, vamos a ver. Vamos a ir avanzando. Y bueno, esto, la biblioteca de Lupa, que hay en el trasgo que hay en la RIT. En la RIT sabéis que hay, podéis hacer, los que no tenéis el platino, podéis hacer 5 al día. Y hay un trasgo que os da un cubo. Bueno, pues ese trasgo os puede dar la piedra para, bueno, o la llave para entrar aquí a la biblioteca de Lupa. La podéis hacer solo, la podéis hacer con colegas, siempre con un buen nivel, mínimo 100k. Con 100k andaríais un poquito apretaditos, porque ya lo hemos hecho en nivel 5, ya lo hemos hecho con 100k y andábamos bastante apretados. Pero acabaréis pasándolo, simplemente pues con los colegas y eso, con un grupito que tenga paciencia. Y eso. Nosotros lo que hacemos es llegar, guardar unas cuantas y hacerlas todas de golpe. Aquí da muchísimo drop de todas las clases. Estamos hablando que es normal, estamos hablando que es beta, y yo creo que después el laberinto de Lupa, perdón, el laberinto no, la biblioteca de Lupa, porque también hay otro laberinto que ya lo explicaré en otro vídeo, que es donde se le vean los artefactos. Eso es el laberinto de Lupa, esto es la biblioteca de Lupa. Lo que os digo, acabarán subiéndole también el nivel a mítico y a épico. Porque ahora mismo, pues, nada, estamos en beta y solo tenemos el nivel normal en todo lo que hacemos. Yo creo que con el tiempo acabarán subiendo, porque es normal empezar a tener bastante DPS. Bueno, aquí ya tenemos el primer boss. Lo he aumentado, como lo veis aquí, la señorita esta, que va a cobrar. Y bueno. Y bueno, aquí también los premios que podéis conseguir será un cubo de Rift, porque se considera una Rift, y os darán también algunas misioncillas. Simplemente vais, cobráis las misioncillas, las vais haciendo, mata este, mata al otro. Y bueno, en el laberinto de Lupa, siempre que matéis a un boss, siempre os van a dar joyas de bendición, siempre. Y después también, entrando en el laberinto de Lupa, por 50 fragmentos en el artesano, podréis hacer una llave. La llave es aleatoria, os puede dar una de nivel 5, como os puede dar una de nivel 1. Es aleatoria, gastáis 50 trozos de artefacto, creo que es, trozos de artefactos con los que hacéis los artefactos, y tendríais la opción a una llave. Que también, cuando ya tengáis el laberinto de Lupa pues machacado y os sobren los trozos de artefacto, pues siempre es buena opción. Y si no, como digo, en los trasgos, abriendo el cofre, que son 100.000 cada intento que abres, de 100, bueno, pues puede caer una llave. También es aleatoria. Y bueno, como veis, bueno, pues bastante, si el grupito anda más o menos todo sobre los 100 y pico k largos, y va bastante ace. Bueno, aquí tenemos otro boss, otro campeón.
Bueno, esto es bastante fácil, que pones los muros. Esos muros, si los atraviesas, ralentizan. Uf, al final, pues, violeada. Como veis, el colega pasa para a través del muro y lo está ralentizando. Bueno, ahí vienen los colegas. Alguien se lleva el agro. Y bueno, como soy un DPS, casi siempre, bueno, soy DPS por suelo, que es lo que suelo decir, que soy un DPS por suelo, pues acabo estando casi siempre en el suelo. Bueno, ha caído otro. Y como veréis, ahora aparecerá nadie, pues ahí a la izquierda pues aparece lo que nos acaba de dar. También nos acaba de dar, acabáis de escuchar el sonidito de la joya de bendición. Y bueno. Aquí el problema, que si no sois platino, no tendréis la opción de vender o la opción de reparar equipo. Y aquí dan muchísimo equipo, blanco, verde, simplemente pues para vender. Y si no tenéis pues las expansiones de inventario que dan con el platino o eso, vais a tener que desechar muchos objetos. Bueno, ahora si me acuerdo al final de la mazmorrilla, iremos al artesano simplemente para enseñaros en consumibles dónde está y cuántos artefactos o tiene trozos de artefacto. Bueno, además hay que tener mucho cuidado, que este hace una OE, hace un área que mete muchísimo y tenemos más o menos que estar en mitad del mapa para ver dónde tenemos que meternos en el punto de guardado. Ahora viene allí el otro. Aquí siempre en el final de la biblioteca siempre van a aparecer dos bosses en niveles superiores a 3, nivel de dificultad. Ahí tenemos ya para escondernos, aquí tenemos que escondernos, tira la OE, bueno, seguimos dándole. Por lo visto, ese nunca lo había visto, ese boss. La animación, qué guapa. Bueno, como veis, 3 S, ha sido bastante fácil, con un equipito decente. Y bueno, esperemos que en el futuro, pues, suban el nivel de dificultad, lo tengamos en mítico y en épico para poder hacerlo y conseguir, pues bueno, objetos muy buenos. Ahora os voy a abrir un cubo, voy a gastarme el dinero que estoy ahorrando porque vamos a hacer ahora las mazmorras épicas de los dragones, caballeros de dragón y la otra, que bueno, las dos que hay de épicas. Yo estaba guardando el dinero porque bueno, me estoy haciendo el equipo, pero bueno, vamos a ver. Como veis, un montón de objetos. Y el cubo de Rick es como si fuera una RIT y bueno, pues es la misma historia. Abrimos joya de bendición, que es bastante probable que os caiga esto. Volvemos a abrir, es baratito, son 100.000 solo, no como en otra joya de bendición. Y bueno, un regalo de gemas. Y las gemas, pues bueno, pues casi 500 gemas. Pues como veis, después aquí tendremos un montón de blancos, verdes. Si fuera un poquito más de nivel, esto mejor serían amarillos. Y si fuera ya épico, pues amarillos, naranjas. Y bueno, como veis, pues bastante bien. Hemos estado antes haciéndola un poquito. Como veis, ya tengo varios cubos de rifa aquí. Bueno, hay un cubo de habilidad. Este cubo de habilidad es de otra mazmorra. Pero bueno, la biblioteca de Lupa pues se porta bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer, os voy a enseñar lo que os dije del laberinto de Lupa para conseguir los trozos de artefacto para poder canjearlos por una llave de la biblioteca de Lupa. Esto es fácil, está aquí.
vamos a consumibles. Y esencia, un artefacto. Aquí la tenéis. Esencia de artefacto. Esto simplemente, pues bueno, con fragmentos de artefacto, con 50, tendríais derecho pues, a una cajita. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hacer una para que lo veáis y a ver qué llave nos da. Nos vamos al inventario. Y aquí la tenemos. Y nos va a dar una blanca. Cristal, aquí lo veis. Pues hacer la mazmorra utilizando cristal, usando el botón derecho, tal, lo que hemos hecho ya desde un principio. Lo que pasa es que nosotros las que hemos hecho la hemos conseguido del trasgo que aparece en la RIT. Bueno, espero que haya sido divertido, espero que os haya ayudado, espero que, bueno, pues que ahora sepáis cómo sacaros y dónde conseguir las llaves para la biblioteca de Lupa. Y os he dicho que las podéis conseguir por fragmentos de artefacto, donde hacerlas, que las hacéis ahí en el artesano o simplemente en los trajos cuando vayáis a hacer la RIP. Aquí tenéis la RIP, que yo puedo hacer 7 porque soy platino, vosotros podéis hacer 5, os aparecerá un trasgo, lo reventáis y os dará un cubo, el cubo del trasgo, y ahí también os pueden tocar. Lo bueno del trasgo es que os puede tocar cualquier objeto del juego. Yo creo que casi cualquier objeto, simplemente pues es al azar o eso. He visto yo por ahí anillos del trasgo ya en épicos y cosillas de esas. Pero bueno, lo que os digo, las llaves para conseguirlas o desde el trasgo o simplemente pues hay que, como habéis visto, abres la caja, te vas al laberinto. Incluso cuando estás en el, perdón, cuando estás en la biblioteca de Lupa, los bosses cuando abres los cubos de Rift te pueden dar más llaves de más nivel. Bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.